Lente Regional, noticias y opinión. Cordial saludo a los seguidores del Lente Regional. Hoy les hablaré de las entidades territoriales habilitadas para ejecutar de forma directa los recursos del Sistema General de Regalías sin la necesidad de la aprobación de los órganos colegiados de administración y decisión, o CAD, es decir, que los municipios pueden ejecutar de forma directa sus proyectos con recursos de regalías siempre y cuando estos proyectos tengan como objeto la implementación del acuerdo de paz o la reparación integral de las víctimas del conflicto armado. Igualmente, hay que tener en cuenta cuáles son los criterios de priorización de esos proyectos. Primero, que se beneficie o que el proyecto esté dirigido a una población que haya sido afectada mayormente por el conflicto armado. Segundo, que los recursos estén dirigidos a la sustitución de cultivos ilícitos. Tercero, que los proyectos tengan como objeto el desarrollo económico y social de las zonas rurales de la entidad territorial que presenta el proyecto. Y cuarto, que los proyectos estén dirigidos a la implementación que estén dirigidos a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado. Ahora bien, ¿cuáles son los municipios que pueden o que están habilitados para ejecutar de forma directa estos proyectos? Pues bien, son los municipios que hayan obtenido un nivel alto o un índice alto de desempeño en la ejecución de los recursos de regalías. Es decir, que los municipios deben aprovechar esta oportunidad que está dando el Departamento Nacional de Planeación para la viabilización y aprobación de proyectos, evitando el desgaste administrativo y que de esta forma los municipios beneficien a sus comunidades vulnerables de forma oportuna y efectiva. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá Confaca entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a Confaca. Confaca, por su familia cada día más cerca. Vigilado Supersubsidio Familiar.